Hola y bienvenidos a su canal Pikachu YouTube. Eh, hoy les enseñaré a cómo descargar WinRAR para tu PC. Y pues, porque varios, a veces no creo que no, la, creo que no lo tienen. Y les, hoy les enseñaré a descargarlo con Soft Tonic. Porque si lo buscan así en YouTube, como por ejemplo me van a buscar a mí, pero si ustedes lo buscan y si, por ejemplo nos van a mandar otro link que a lo mejor instan WinRAR. Y pues no se va a poder así. Así que con este programa no necesitan Windows, solo le dan descargar, 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 bla, 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 bla. bla, bla. <laughs> bueno, y ya empezará la descarga. Y yo les voy a enseñar, esto es muy fácil, y también les voy a enseñar a cómo tenerlo para siempre. Ay, perdón, ¿eh? Porque si ustedes lo compran, bueno, no lo compran, lo descargan así normal, se los dan por 30 días. Yo con esto es como el crack, es para, para tenerlo para siempre. Por lo primero que tienen que hacer es ir al link que les dejaré abajo en la descripción y los va a mandar a este que estoy aquí yo. Solo le dan aquí en descargar y esperan a que carguen porque los va a re redirigir a otra pestaña. No se van a salir de esa pestaña sino que como que va a volver a cargar y les va a cargar uno, como una nueva imagen, eh, por así decirlo ahí, y le así como a mí. Me, no me cambió la pestaña ni nada, solo se cambió la, la imagen de, de todo esto de aquí. A ah, esta de aquí. Eh, también el WinRAR es de 32 y 64 bits. Eh, y pues ya. Um, y para siempre, pues. Ya solo de aquí, después de aquí que les cargue esta pestaña, solo la dan aquí en descargar. Y esperan a que se les descargue. Porque les va a aparecer una pestañita aquí así. Que dice guardar como y ustedes solo lo guardan así tal como está y les va a aparecer en este lado de aquí aquí así les va a aparecer eh, esperando eh, nomás esperenme. creo que mi compu a ver a ver, a ver 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 y ustedes solo le dan aquí en guardar como ya cuando les haya abierto esta pestaña le dan guardar y les va a aparecer ya aquí su. Bueno, esperen, porque a mí tarda poquito, así siempre me ha pasado, que lo doy guardar y todavía tarda poquito en aparecer. O sea, le aparecerá y le va a aparecer como que se está volviendo a descargar. Porque les aparece el archivo y alrededor como un círculo azul, o sí, como un circulito azul, de que se está descargando, así como a mí ya me apareció. Aquí ya está. Es este. Y a una vez. A ver, una vez que termine ya el proceso voy a ir yo ya terminó el proceso y una vez terminado el proceso ustedes lo minimizan así en un cuadrito en, en cuadrito chiquito no lo vayan a minimizar de así en chico esperen 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 así ya así lo ponen en chico y lo que tendrían que hacer es arrastrar este lo dejan presionado y lo arrastran a su escritorio así como como yo lo estoy haciendo. Uh, ya una vez que lo hayan arrastrado les voy a dejar este icono. Pues solo lo que tienen que hacer es, ahora sí, minimizar por completo Chrome. Y ya después de que lo minimice completamente, pues se van aquí a este iconito que les dejo Y pues... Le darán... A ver, esperen, esperen. Pero ya no está. Y le darán... En clic derecho. Le, ahí, ahí, se cerró, se cerró, se cerró. Bueno, ahora sí. Le dan vez clic derecho. Y le dan... Le van a salir varias opciones. Y le dan ustedes en... Ejecutar como. Y esperan. Aquí le dan aquí. Ejecutar como. Y esperan a que se desinstale. Y una vez instalado. Les va a dejar. Esta. De WinRar. Aquí está. Este. Pues ustedes. Solo lo único que tendrán que hacer. Será. Yo ya la moví. Moví el icono. Bueno, perdón. Será abrirlo. Y ya una vez abierto. Le dan en ayuda, les va a salir estas opciones. Ustedes le dan acerca de WinRAR, y como verán, va a aparecer este, esta pestañita que dice Soft Tonic. Y aquí donde yo tengo registrado, por, a ustedes no les, va a que, no les va a parecer que está registrado. A ustedes les va a parecer que lo tienen por 30 días. Ahora, pues lo que vamos a hacer para tenerlo este, ya completamente para siempre, pues sí, y será irse al otro link que les voy a dejar acá abajo en la descripción que sería pues en esta página que sea esta página que dice Reg winrar 4.20 en esta página y ustedes le darán aquí donde dice download este está no casi no pesa nada eh, y será lo mismo aquí les va a aparecer una flechita en verde y también les va a aparecer el iconito Como a mí me está como a mí me pareció el de WinRar eh, pues este guardar Después le dan a guardar Y esperan igual que el WinRar a que se les ponga en el lado Inferi inferior izquierdo a que a que les aparezca pues para que hacer el mismo procedimiento que hicimos con el de WinRar que sería arrastrado al escritorio yo estoy cortando un poquito el de este porque porque está muy lenta mi compu pero ustedes no se preocupen por eso que sigan ustedes bien los pasos y verán que les saldrá bien yo voy a seguir cortando para que no se aburran ustedes y ya a ustedes les va a aparecer aquí y no importa que les aparezca porque a mí me aparece este de adobe. No importa qué icono les aparezca. No importa, no importa. Es lo mismo. Ustedes solo sigan los pasos y verán pues que les va a funcionar. Pero ahorita está haciendo poquito ruido porque llegaron alguien a mi casa. Y pues están abriendo. Y voy a seguir aquí yo haciendo mis cositas. Y yo lo voy a arrastrar al escritorio. Y regresar. <laughs>